En los alrededores del lago Toluca crece una planta alargada y con flores blancas. Esta es usada por la orden o el culto debido a sus propiedades místicas y alucinógenas. E incluso a través de procesos químicos la convierten en una droga llamada PTB. Esta planta se conoce como Claudia Blanca. Varios archivos de la zona indican que se usaba para ceremonias religiosas por los nativos del área. Al parecer, el tráfico del PTB fue una de las mayores preocupaciones por parte del alcalde y la fuerza policial de Silent Hill. Al ser un lugar donde la economía se basaba en el turismo, dar una imagen de un lugar limpio y familiar, pues era vital. Sin embargo, esa droga se volvió muy popular entre los turistas. Esta red de tráfico, según sospechas de Civil, era manejada por Dahlia y su culto. Esto haría parte de la manutención financiera de este. Información que encontramos a lo largo del juego nos indica una ardua investigación por parte de la policía. En esta podemos saber que solo está disponible en Silent Hill y que aquel que la produce también trafica esta droga. Desgraciadamente, un agente policial antinarcóticos y luego el alcalde son encontrados muertos en formas muy sospechosas. Sabemos que a partir de la Claudia Blanca se crea el PTB. Al parecer también se desarrolla el aglaopotis. Esta es la sustancia roja que le arroja Harry a Civil cuando ésta está bajo la influencia del parásito. El doctor Kaufman también la usa contra Lesa. Al parecer tiene un efecto exorcizante. Toda esa información acerca de la Claudia Blanca se nos presenta de forma secundaria en la trama. Podemos ver varios archivos en el juego que nos mencionan la Claudia Blanca al respecto, e incluso en sus secuelas vemos guiños a esta droga de Silent Hill. Como una curiosidad, podemos explicar por qué Lisa Garland no está bajo la influencia de algún parásito, siendo su área de ubicación en el hospital, área donde encontramos enfermeras y doctores infectados con un parásito en su espalda. Al parecer es debido a la adicción de Lisa al PTB. El componente químico, al ser el mismo que el del aglaopotis, la habría protegido. Si quieres saber más sobre Lisa y el Dr. Kaufman, voy a explorar su relación en el próximo video. Si te gustó el video, no olvides de darle un like. Tengo una pequeña lista de videos sobre Silent Hill para que te suscribas y los veas. Sígueme en mis redes sociales, las vas a encontrar en la parte de la descripción del video. No olvides que te habló Jonro y hasta la próxima vez.